Ya estamos todos listos. Muy buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Hola, buenas noches. Ana, hoy un día frío, decía Eli, pero vos ya, ¿no? Bueno, ya en cualquier momento. Ya en cualquier momento. ¿Cómo, gracias por estar. ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Muy bien. ¿Cómo estás, Rubén? Bien, Lalo. ¿Todo bien? ¿Todo bien. En orden? Bárbaro. Vicegobernador, gracias por estar. Gracias a ustedes. Muchas gracias, gracias por invitarme. Val, ¿cómo anda? Bien, muy bien. ¿Cómo está de cara? Bueno, ahora es del cierre, ¿no? Digo, de la veda. Sí, sí. Recién venimos del Club San Agustín. Sí. Estuvimos con el gobernador en una reunión muy, pero muy interesante, con muchas personas, mucha gente, con mucho calor. Uh-huh. Así que venimos con toda la energía. ¿Cómo se llega cuando se acercan las horas de la veda, ¿no? ¿Se llega con ganas de decir cosas que no se pudieron decir? ¿Se llega tranquilo? En el caso mío, tranquilo, realmente muy tranquilo. Hemos podido trabajar muy bien durante estos meses, tener mucho contacto con los vecinos, así que estamos muy satisfechos. ¿Sí? Ha sido una campaña programada y hemos llegado al objetivo que nos habíamos programado. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y las expectativas para el domingo entonces? Son buenas, muy buenas. A su parecer son muy buenas. Sí, sí, sí. Bueno, muy bien ahí. Víctor. Bueno. ¿Cómo te va? ¿Cómo va? Gracias por estar, ¿eh? Sí, se recalienta, decíamos recién en la apertura, el cierre de campaña. Sí, la ¿no? verdad que sí. Por todo lo que implica igual. Siempre se llega de alguna manera en este nivel de temperaturas, digamos, a una elección. Pero para las PASO, ¿es un escenario común o no? No, a mí me parece que es un escenario de bastante violencia verbal y, bueno, campaña prácticamente sucia de distintos sectores, uh-huh. Sí. Lamentablemente. Uh-huh. Parece que no se han conocido propuestas. Entiendo que es una PASO y entiendo que las propuestas llegarán después, cuando sí. tengan que dirimir los candidatos de cada agrupación política. Uh-huh. Pero hasta ahora no hemos conocido propuestas. Ese es un buen punto. Ahora vamos a presentar el disparador para que ustedes entren en tema y empiecen a mandarnos sus mensajes. Pero si en las PASO deben estar esas propuestas de las que tanto se habla, y en nuestros televidentes incluso, Rubén, sí. siempre están reclamando por las propuestas, ¿o no es necesario en una instancia de esta naturaleza? Es necesario, pero en las PASO no tanto. Hay que, me parece, mostrar otra cosa, creo, pero después te explico. A ver, sí. ¿Vos estás de acuerdo? Yo no, lo que creo es que, repasando un poco lo que fue el programa de ayer, nosotros hablamos con Barisco, seguramente hoy lo haremos con Adán Val, uh-huh. mucho de política, bastante de gestión y algo de la ciudad. Uh-huh. Y me parece que las llamadas telefónicas todo apuntaban a la calle, qué pasa con Bajada Grande, uh-huh. pero nosotros estamos hablando, bueno, somos periodista político sí. y ha habido declaraciones. Me parece que es como que la agenda periodística es una claro. y la de la gente por ahí es en otra. En el análisis, por ahí la contienda política se lleva toda la atención, pero por sí. ahí no es lo que reclama la ciudadanía o reclamamos. Bueno, vamos a presentar el informe del día de hoy. Este es nuestro invitado y debatimos a la vuelta. Peronista, contador, maestro mayor de obra e intérprete del acordeón, el hoy vicegobernador entrerriano Adán Val probará suerte en territorio local para conseguir la intendencia en su ciudad. Con vasta experiencia en el gobierno provincial, principalmente como ministro y durante el periodo de 2007 a 2015, al vicegobernador le tocará medirse con 7 precandidatos dentro del frente Creer Entre Ríos. Este domingo, y con una lista propia, la 151, Al Val lo acompañará como postulante a viceintendenta Andrea Sof, también contadora y actualmente secretaria coordinadora del Senado entrerriano. El segundo del Ejecutivo Provincial afirma que la política y la gestión pública son sus pasiones y aprovecha todo acto militante para resaltar que cuenta con un equipo de profesionales que lo acompañará para conseguir este objetivo que se propone y define como sacar a la ciudad del estancamiento. De tono y perfil reservado, se lo vio muy activo en este último tramo electoral. Eligió el Club San Agustín como lugar de cierre para su campaña proselitista y lo hizo junto a fiscales. ¿Podrá Adán Val, luego de 4 años como vicegobernador, arrebatarle el ejecutivo local a Sergio Barisco? ¿Será Val la figura que le devuelva la capital entrerriana al peronismo en las generales de junio? Bueno, vamos a ver si podemos responder algunas de estas preguntas con el invitado, con el protagonista. Que en esta campaña, en este tiempo de campaña, Val, ¿qué siente que ha sido la principal o las principales demandas y reclamos de la ciudadanía? Como bien se decía, la gente lo primero que plantea son las necesidades propias del barrio, ¿no? No se habla tanto de política, sobre todo por la estrategia que nosotros tuvimos, que fue recorrer comisiones vecinales, recorrer los barrios, tener muchas reuniones con escucha activa.
Entonces, lo primero que aparecía son los problemas del barrio. Uh-huh. Y otra vez aparecen de manera sistemática los problemas macroeconómicos, ¿no? La situación económica, el problema de la baja del consumo, el bolsillo de la gente, la falta de trabajo, la falta de oportunidad, uh-huh. falta de oportunidades. Pero básicamente en los barrios se plantean las necesidades propias de cada uno de los lugares, ¿no? Uh-huh. El desmalezado, la iluminación, el arreglo de calles, las uh-huh. obras. Uh-huh. Recién hablábamos esto de las propuestas, ¿no? Si las PASO es una instancia en donde necesariamente son importantes las propuestas o no. La ciudadanía le reclama, ¿usted siente que le reclama la propuesta o la cosa urgente y la necesidad urgente del barrio, de su cuadra, de su calle? Sí, o propuestas para la ciudad, no sé si me explico en lo que quiero decir. Sí, por supuesto. Nosotros estamos por un modelo de gestión para desarrollar y lo explicamos, pero cuando uno va al barrio, la gente lo primero que plantea son los problemas del barrio. Uh-huh. Hay muchos lugares que hay una ausencia muy significativa del municipio, entonces lo que primero plantean son los problemas que tienen el barrio, el problema del transporte, bueno, los problemas habituales de los servicios, ¿no? Uh-huh. El problema de las calles, el desmalezado, la falta de iluminación, cómo esto se va anclando también al tema de seguridad. Entonces las personas van directamente de manera muy pragmática a lo que necesitan. Uh-huh. Vale, yo le... Sí. Ha descrito, digamos, lo que se encuentra usted en el barrio, digamos, la primera necesidad y todo lo demás en cada una de las caminatas que ha hecho. Evidentemente la municipalidad va a tener que asistir mucho a la gente, no solamente en cortar el pasto, poner luz, sino asistir a la gente, porque realmente la Argentina ha sido muy impactada económicamente y va a ser por mucho tiempo más, sea como sea, digamos, ¿no? ¿Usted ve realmente la posibilidad que desde el municipio esto se mantenga? Sí, nosotros tenemos pensado trabajar codo a codo con el gobierno provincial. Conocemos a la perfección cómo funciona la administración pública provincial y sabemos qué resorte articular para poder anclar los temas de seguridad con el Ministerio de Gobierno y la Policía, los temas de Medio Ambiente con la Secretaría de Medio Ambiente, los temas de Obras Públicas con el Ministerio de Infraestructura, los temas económicos también. Conocemos a todos los actores, conocemos cómo funciona perfectamente el Estado y también los temas sociales a través del Ministerio de Desarrollo Social y a través del Ministerio de Salud. Vamos a articular para maximizar los recursos públicos, ¿no? Uh-huh. Lamentablemente en estos 3 años y medio ha sido muy difícil articular una política de gestión en la ciudad de Paraná. Sí se ha podido con otros municipios y estoy convencido, porque lo he hablado con el gobernador, que nosotros lo vamos a poder articular y de manera muy eficiente. Uh-huh. Claro, en relación, Luz quería una pregunta. En su recorrida con los ciudadanos, una preocupación que manifestábamos antes de entrar al aire con Ana. ¿La gente entiende que se va a votar el domingo? Y en función de esto le consulto, ¿qué se dirime dentro de la interna del peronismo en Paraná? La gente entiende, porque habitualmente cuando uno va es un sector que conoce que hay una elección. Pero también hay que destacar que hay muchas personas que creo que todavía hoy jueves no se sabe o no sabe que el domingo se vota, que seguramente se va a informar. Hay una obligatoriedad de informar. Y eso también se ve en el porcentaje. Siempre en las PASO es menor la cantidad de gente que va a votar que en las generales. ¿Qué se dirime dentro del peronismo? Bueno, se dirime la posibilidad de participar de manera democrática. Cuando en su momento yo hablé con el gobernador y le propuse ir con lista única, justamente lo que buscaba era que todo el peronismo pueda participar en igualdad de condiciones. También le propuse no llevar la lista número 2, que era como correr con el caballo del comisario. Y también lo que le propuse es que todas las listas puedan pegar con la fórmula provincial. ¿Qué logramos de esa manera? Democracia, que puedan participar en igualdad de condiciones, que cada uno pueda expresarse sin ningún tipo de inconveniente y que después del domingo nadie tenga ninguna excusa para sentarse a una mesa e ir todos juntos hasta el 9 de junio, que es cuando son las generales. Lalo, en relación con lo que hablamos de propuestas o no propuestas, sí. Los partidos chicos muchas veces presentaron propuestas, algunos en demasía y bien desarrolladas. Uh-huh. Quizás en los dos principales frentes no se dio. Lo que pasa es que cuando debatimos la ciudad de Paraná, y es algo que ha pasado en las últimas 4 o 5 elecciones, terminamos hablando de los servicios básicos, uh-huh. porque no hay gestión en la ciudad de Paraná que pueda brindar alumbrado, limpieza, transporte, seguridad, desmalezado, servicios que deberían funcionar bien desde y no día funcionan. Día, ¿no? Digamos, claro. Entonces terminamos debatiendo siempre lo mismo, uh-huh. cómo brindar bien los servicios. Uh-huh. Entonces las propuestas quedan como lejanas de la realidad que se ve en los barrios. Uh-huh. Jorge, sí. No, la pregunta que quería hacer, también un poco vinculado a lo, más allá de que yo hago la adquisición de que la gente por ahí quiere saber de la ciudad, ¿qué significa para usted tener 6 competidores internos de cara al resultado y lo que se va a mostrar el día lunes?
mientras que su contrincante tiene 3, y eventualmente también, si esos contrincantes internos después, usted tiene la seguridad de que van a ser votos suyos, o en el caso de Barisco, en el caso de que gane, los de los otros contrincantes vayan para él. Para mí es una gran alegría tener 6 contrincantes, porque eso demuestra que el peronismo tiene actores que se animan, porque hay que animarse a ir a una elección, ¿eh? Hay que animarse, hay que buscar 30 personas que los acompañen, hay que animarse a expresarse, a exponerse públicamente, a presentar propuestas. Entonces, para mí realmente que haya 6 candidatos, precandidatos que compitan conmigo, para mí es una gran alegría. Y destaco que la relación que tengo con cada uno de ellos es excelente. Por supuesto, uno aspira que después del domingo, en este contexto de igualdad de oportunidades, que todos pudieron pegar con el gobernador, que la relación sea excelente, podamos ir juntos hacia las generales. Yo creo que va a ser posible y no va a haber ningún tipo de inconveniente. Habrá algún caso aislado, pero que no hace a lo sustancial. Después el otro frente, bueno, no sé qué lo que hará cada uno, cómo actuará, porque indudablemente en el caso nuestro los perfiles pueden ser muy similares. Uno ve que en el otro frente los perfiles son bastante disonantes entre sí. Así que bueno, habrá que ver los votantes de uno y de otro, en definitiva, contador, cómo se componen en la general. ¿Ve el peronismo unido entonces, a diferencia de lo que fue en 2015 en la ciudad de Paraná? Sí, bueno, pero en el 2015 ocurrió algo muy distinto. En el 2015 hubo precandidatos que no pudieron pegar con la lista oficial. Precandidatos que incluso fueron a la justicia, le dieron la razón y tampoco el partido los dejó pegar. Eso fue muy malo, eso fue muy discriminatorio. Yo públicamente, si lo googlean van a ver, sí, me expresé públicamente y yo quería que pegue. Bueno, fue una decisión política. Ahora después hubo dos senadores, gobernador, vicegobernador, que no pudieron pegar también. Bueno, pero eso fue una decisión macro, no tenía nada que ver con la decisión mía. Suya no, pero sí del partido y de la conducción del partido. Bueno, pero presentaron su candidatura y se tuvieron que bajar a la semana. Pero eso son decisiones de cada uno, ¿no? Yo creo que también de los 6 candidatos, algunos podrían haber pensado en no continuar o continuar. Se les dio. Eso depende de la fortaleza de cada uno, de lo que evalúe cada uno y de la igualdad de condiciones. El gobernador toma las decisiones macro, que lo que hace a las listas provinciales. Yo me manifesté públicamente en ese momento con todos los precandidatos a senador que mi lista iba a pegar con todos ellos. Después, en el caso de Paraná, solamente hay una sola lista y obviamente todos pegamos con esa lista. Sí, perdón. Yo te decía hoy, y ellos sintetizaron de alguna manera lo que queremos todos los paranaenses: calidad en los servicios, que no los hay, pero también la decisión de proyectarse al futuro y poder de alguna manera tener obras que a Paraná la saquen del ostracismo, porque periodo tras periodo venimos escuchando lo mismo. Entonces, ¿qué me van a hablar, a mí al menos, de las propuestas que puede tener este candidato, aquel candidato o aquel otro candidato? Si esta vida cuenta, y es la realidad, la clara realidad, que cuando presentaron una propuesta, todos entraron por un túnel y hoy tenemos lo que tenemos en el país gracias a las mentiras y a la superpropuesta que el gobierno nacional nos instaló. Entonces, la verdad, yo creo en el hombre más que en las propuestas. Entonces, por eso me parece que es importante esto de dónde partimos. La síntesis la tenemos. Queremos mejor calidad de servicio, pero habrá que ver si Val es intendente de Paraná, ¿qué le deja el que se va? ¿O qué tiene proyectado él de lo que le deje? Me parece que por ahí pasa la cosa, y más que nada que por las ideas, pasa por los hombres y cómo se han manejado en su vida. Ahí está la base. Yo creo, sí, complementando lo que dice Rubén, contador, ayer estuvo acá el intendente Barisco, dice que va a dejar un municipio ordenado, con finanzas para afrontar todos los gastos. No dijo que va a dejar, Ah, yo entendí eso. No sé si te coincide usted con esa visión de que la municipalidad está ordenada o por lo menos en marcha. No, la visión que yo tengo es totalmente contraria. Nosotros estamos estudiando los números y los vemos con muchísima preocupación de qué manera se ha incrementado el gasto corriente, de qué manera también hay obras que están en ejecución y no tienen el respaldo presupuestario. También vemos con preocupación algún tipo de compromisos en dólares que se han asumido y que, bueno, no están tampoco calzados presupuestariamente. Pero bueno, después del domingo, una vez que pasemos las PASO, nosotros vamos a pedir la información correspondiente para ya empezar a analizarla. El intendente puede tomar todas las decisiones que quiera,
porque está legitimado para tomar las decisiones. Pero nosotros ya vamos a empezar a ver algunas cuestiones que nos preocupan y las vamos a empezar a expresar públicamente porque, bueno, es necesario abrir las puertas del municipio de manera transparente para ver en qué y cómo se gasta cada peso y también en qué y cómo se va comprometiendo el futuro de las arcas municipales. Porque en definitiva eso va a impactar directamente en toda la ciudadanía. ¿Está preocupado por la cantidad de empleados municipales? Estoy preocupado por la cantidad de empleados que se ha incorporado en estas últimas semanas que no tienen nada que ver con la mejora del servicio. También me parece que no es una buena metodología esta de captar voluntades a través de un contrato de una situación de esta característica. Pero reitero, él está legitimado a tomar esas decisiones, la hace dentro de sus facultades, luego veremos el impacto que tiene. Lamentablemente, si esto sigue consolidándose, va a llegar un punto en que va a poner en peligro el equilibrio financiero de la municipalidad. Uh-huh. Y eso el día de mañana solamente se puede arreglar aumentando los impuestos. ¿Pero eso es una costumbre de, en general, de todos los que se van si o es que vienen una, o cambian? Si es una costumbre, es una costumbre mala, que sí, tenemos totalmente que erradicar totalmente y dejarla atrás. Uh-huh. Vale, usted dice va a poner en peligro el equilibrio fiscal. ¿Hoy no lo está, entonces? El número de la municipalidad es muy ajustado, se ve permanentemente. La particularidad es que el paranaense es un gran pagador, pero bueno, el que está tiene que administrar los recursos económicos de manera efectiva. Si nosotros dijéramos que todos esos servicios que Rubén recién citaba están brindándose de manera eficiente, si hay las obras públicas de infraestructura que la ciudad necesita en ejecución, uh-huh, podría estar tomándose un lujo de otras características. Uh-huh. Pero todo lo demás está insatisfecho. Uh-huh. No solamente lo digo yo, lo dicen las personas cada vez que recorremos un bar. Ahora, una cosa, se está viendo en la campaña, ¿no? Y me voy a anticipar a lo que se puede preguntar acá. Y me parece que usted ha aplicado, me parece, una especie de gradualismo en la campaña. ¿Qué escucho? Bar no está en los barrios, no camina, no está, pero en las encuestas les da muy bien. En cambio, del otro lado parece que tiraron todo arriba. Con la diferencia es que, por ejemplo, comparando el 2015, ya está diferenciado perfectamente aquel peronista que no está con Bal, que no va a estar, que ya está marcado, ¿sí?, como algunos sectores, que ya han acordado, ¿sí?, con Cambiemos, el acompañamiento. Entonces, la pregunta es, ¿cómo va a seguir la segunda parte de la campaña? Bueno, nuestra campaña ha sido totalmente programada y preestablecida. Muy amable. ¿Eh? Muy amable. Amable, sí, una amable campaña muy amable. Sí. ¿Pero lo ves como un valor, sí, o lo estás criticando? Sí, un valor. Ah. Sí, pero ha sido nuestra forma de ser permanentemente, Rubén. Y aparte, esta etapa es una etapa también de posicionamiento. Aunque no se crea habitualmente, en los municipios la persona 100% conocida es solamente el intendente y el gobernador. Entonces todo lo demás tiene que hacer un proceso de conocimiento, uh-huh, para llegar a un conocimiento más pleno. Claro, ¿no? Ana, sí. Yo le quería preguntar sobre las boletas estas, supongo que habrá estado enterado, que me llegaron a casa, que son las boletas cortadas. ¿Qué explicación si tiene, si la pensó, si no le importa? ¿Será esa parte del peronismo que decía Rubén, que no está con usted porque no estuvo incorporado en su lista? ¿Cómo lo evalúa? No. El gobernador hoy, cuando estuvo en San Agustín, lo dijo claramente. La boleta nuestra es la boleta de las cinco cuerpos, es la boleta completa. Indudablemente ahí hay alguna intencionalidad de cortar boletas para poder tratar de captar la voluntad. Yo hasta ahora no he conocido ninguna elección o no tengo conocimiento de ninguna elección en donde un intendente ha sido elegido por error. Entonces, repartir las boletas cortadas de esa manera es casi tomarle el pelo al elector. Porque si uno mira el perfil del actual intendente de Cambiemos y el perfil de nuestro gobernador, se da cuenta que eso es absolutamente incompatible. ¿Cuál es la diferencia entre los perfiles? Bueno, nosotros tenemos una clara decisión de lucha contra el narcotráfico, el narcomenudeo, nos encargamos de trabajar con las familias. Hemos llevado adelante una obra magnífica que está prácticamente a terminar, que es el Centro de Abordaje Integral para el Adolescente. Trabajamos con las instituciones para reinsertar las personas que han caído en ese flagelo y tengan un proyecto de vida, una perspectiva de vida. Trabajamos de manera abierta y mirando absolutamente todo el territorio. No hacemos ningún tipo de discriminación.
de pequeñas y grandes ciudades, gobernada por intendentes peronistas, radicales o vecinalistas. Bueno, hay una forma de llevar adelante y liderar la provincia totalmente distinta, de manera estratégica, de manera ordenada, y por supuesto, esto no se ha replicado, o al menos no ha podido replicarse concretamente aquí en la ciudad de Paraná. No ha habido compatibilidad para poder llevar adelante las grandes necesidades que tiene la ciudad de Paraná. Un caso concreto es el acceso sur. Esa obra, que es una de las obras más importantes que va a tener la ciudad de Paraná, fue decidida por el gobernador en una charla, la llevamos adelante, la financian todos los entrerrianos y nunca logramos ni siquiera que el municipio nos acompañe en algunas cuestiones básicas que son propias de las obras municipales. Bueno, indudablemente para el gobernador esa distribución de boletas es una buena noticia. Que se había complicado en un momento. Es una obra que igual, se adjudican todos. El acceso sur, el intendente dice que la gestionó él, sí, la nación dice que los fondos son nacionales, la provincia toma un préstamo que es de fondos nacionales, pero los termina pagando, por lo tanto, todos fueron y se sacaron la fotito en el acceso sur. Pero ayer estuvo Barisco acá. Y... ¿Escuchamos anoche? Sí, lo escuchamos anoche. De alguna manera también lo reconoció. Se la adjudica él también. Se la adjudica a Barisco. Mire, creo que nosotros también. Lo podrán verbalmente adjudicarlo. Yo lo que les puedo decir que es una obra provincial que pagan todos los entrerrianos, la provincia lo financia a través de un crédito con el Fondo Fiduciario de Infraestructura Regional, que es como un banco, que es un organismo nacional, pero a esto lo pagan todos los entrerrianos, no lo paga ni el gobernador, claro, ni el vicegobernador, ni el intendente, ni el presidente, lo pagan todos los entrerrianos, y no son fondos municipales y tampoco son fondos nacionales, son fondos provinciales. Esa es la verdad. Después, si cada uno se la quiere adjudicar o no por una cuestión política, está en otro contexto, pero la verdad es esta. Lalo, lo cierto es que lo que pasó con las boletas cortadas, más que obedecer por ahí a decisiones de cúpula, obedece a la militancia, ¿no? Sí, sí. Muchas veces la militancia termina haciendo este trabajo de acercarle boletas a uno o a otro. Militancia que siempre más afecta a los oficialismos, porque militancia rentada en muchos casos, oficialismo provincial, oficialismo local, que terminan trabajando políticamente con estas cuestiones. Cosa que se evitaría con dos elementos que están ausentes hoy y que hemos perdido de eje: el financiamiento de los partidos políticos y la reforma electoral, que la propia interna del peronismo tiró abajo y no se pudo tratar en la legislatura. Porque, sí, Mariano, una de las cosas que reivindicó Barisco es que ya seguramente en un próximo mandato se va a poner en marcha la construcción del puente Paraná-Santa Fe. Usted había tenido una posición crítica acerca del emplazamiento de la cabecera, prácticamente pisando nuestra Toma Vieja. Si es Yo lo escuché a Macri decir que era Rosario Corriente el puente ese. No hay fondo para el puente. Bueno, a ver, Mariano, yo he tenido contacto con personas profesionales que trabajan en la consultora. Lamentablemente por el contexto nacional, el contexto internacional, también por la crisis en las PPP, que lamentablemente no pudieron desarrollar obras en nuestra Argentina, el proyecto del puente quedó, quedó para muchísimo, muchísimo más adelante. No lo ve para cuatro años. Sí, con esta tasa de interés imposible. Para nada. No es que no lo vea yo, las mismas personas que trabajan en la consultora me han dicho: nosotros vamos a terminar los estudios, pero no hay ninguna viabilidad de desarrollar el puente. Los fondos los tenían que poner los privados. Y a esta tasa de interés, ningún privado va a poner esa plata. Aparte, claro, yo te juro, estamos más cerca del Estadio Único que del puente, muchachos. No hablemos más de esas situaciones, porque realmente creo que es una pérdida de tiempo. A ver, por eso le quería preguntar. Yo le voy a preguntar de política, evidentemente, porque, para hacerlo un poco más interesante. Digamos, dentro de esa, de esta construcción, digamos, que se ha desarrollado en estas elecciones, claramente hay como un nuevo peronismo, un neoperonismo, más allá de que hace muchísimo tiempo se viene trabajando, militando, digamos, lo conocemos y demás, pero es como que nuevos liderazgos, digamos, lo cual es, creo que dentro del peronismo no es fácil aceptar nuevos liderazgos o que esto, digamos, sea tan simple, al punto máximo que es lo que contaba Anita. Esto de repartir boletas, digamos, no es que yo tengo boletas, nosotros no tenemos boletas, las boletas las tienen solamente los que imprimen boletas, digamos, ¿no? Entonces, estas cosas de recortes y demás, ¿cómo ha sido para usted? ¿Cómo lo ha sentido así a nivel político? El tema de la construcción de un nuevo liderazgo, el cual a partir del lunes se va a hacer distinto para usted. No, yo lo he sentido con mucha naturalidad, y es verdad.
empiezan a aparecer paulatinamente el nuevo liderazgo, y eso es muy bueno para el peronismo. Si uno mira la lista de concejales nuestros, puede ver que la mayoría de las personas es la primera vez que está en la política. Tenemos muchos sub-30, sub-35, profesionales, nuevos actores de la política que se han sumado y que seguramente paulatinamente van a transformarse en futuros líderes. Quien me acompaña en la fórmula, Andrea Sof, es contadora y también está por primera vez en el mundo de la política, tiene una sólida formación, debe ser una de las personas que más sabe de administración pública de la provincia y bueno, está también incursionando en la política y eso es muy bueno. Quiere decir que el peronismo tiene una vertiente de nuevos dirigentes que van apareciendo y eso para nosotros es muy saludable, es de alguna manera el trasvasamiento generacional que siempre nos enseñaron. Ahora vamos. Le dejo una pregunta. Sí, y vamos piense, a mensaje. Sí. Porque creo que a ningún candidato le han preguntado. A ver. Y depende cómo me la responda, le voy a decir, sí, yo te voto. A ver, Más allá que uno me responde como peronista. Sí, sí. ¿Sí? Vos lo sabés bien. Sí. Pero esta respuesta para mí va a ser clave. ¿Sí? ¿De verdad vas a decidir el voto con esta respuesta? Con esta respuesta decido el voto. No solamente el mío. De mucha gente que le incumplieron con esto, que le mintieron, que le engañaron. ¿Sí? ¿Qué va a hacer con los perritos de la calle? Bueno, vamos a leer mensajes y ya venimos en un minuto con esa... De verdad que hay mucha gente que decide... ¿Sabés cuánta gente está escuchando? Sí, sí, sí. No, y nadie le pregunta esto. Te digo en serio que me parece. Esto es el corazón de la gente. Sí, sí, es cierto. Es la compañía diaria y permanente que mucha gente que está sola tiene. No, es cierto, no es un tema menor. Tenemos mensajes. Buenas noches. Muchísimos, Lalo. Un gran abrazo a Beto. Lo saluda Horacio, presidente vecinal de Paisaje del Sudoeste. Creemos en su proyecto para la ciudad. Esperemos que no nos defraude. Buenas noches. Desde el 2003, el Partido Justicialista gobierna Entre Ríos. Son más de 16 años de gobierno continuo. En ese tiempo, ¿no alcanzó para luchar, por ejemplo, contra el narcotráfico que tanto se denuncia? ¿Cuántos siglos más de peronismo necesitamos? ¿Cuántas instituciones de verdad se van a crear? ¿Hay un mea culpa en todo esto? Buenas noches, soy Miguel de Barrio Parque Mayor. Una pregunta para el señor Val. ¿Por qué no recorrió los barrios caminando como lo hacen todos los candidatos? Me parece que muchas redes, mucha televisión porteña y poco barrio. Buenas noches, quiero saber si está de acuerdo con que el gobernador haya permitido que se fumigue tan cerca de las escuelas rurales. Soy Emi y este tema realmente me preocupa. Buenas noches, quiero saludar al vicegobernador y desearle mucha suerte en este camino. Josefina y toda mi familia lo vamos a apoyar. Buenas noches. La principal propuesta es terminar con las políticas de ajuste y hambre y transferencia de fondos desde los más pobres hacia los que lo tienen todo. Ojalá este candidato lo entienda y luche por eso. Hola, buenas noches. Soy María Angélica y quiero preguntarle por qué se negó a que los kirchneristas integraran su lista si también son peronistas. ¿Qué va a hacer cuando gane Cristina? Bueno, son muchas preguntas. Vamos a ir por la de Rubén. Dura la pregunta. Vamos a ir por la de Almaraz. Dura, sí, sí. ¿Eh? Podemos responder todas, no hay ningún problema. Está bien, está bien. Almaraz se refería a los animales. Sí, sí. Nosotros amamos en casa los animales. Tenemos perritos, los cuidamos, forman parte de nuestra familia. Así que vamos a tener un plan muy, pero muy especial para cuidar los animales. No solamente los perritos, todos los animales. Estamos también en contacto con personas que trabajan sistemáticamente para erradicar la tracción a sangre. Pero vamos a ver si tomamos un proyecto de un precandidato del 2015 con respecto a la atención de los perros y vamos a tener una política activa. Política activa para contener, para tratar y fundamentalmente para cuidar a los animales, o sea, porque no forman parte de la vida. Solamente una promesa, vicegobernador, sino que están pensando en un proyecto ya en particular. Sí, 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 por supuesto. Bien. Que sí, porque bueno, la verdad es que el proyecto de Almaraz. Así como no te va a votar, por supuesto que te va a votar. Por supuesto, yo tengo un proyecto. Rubén, claro. Pero a ver, ¿qué te pasa? Pero que vos no hablás con los perros, hermano. Qué insensible que sos, viejo. No. Qué insensible que sos. Mirá, yo tengo dos gatos, dos perros. Pero está bien. Pero estoy hablando de otra cosa. Es como hablar mal de los viejitos. Yo estoy hablando de otra cosa. No, yo creo que primero acabás de decidir tu voto positivo, sin duda.
Pero porque, por bueno, supuesto se acaban que de votar. No lo dudes. Se acaban de votar. Bueno, a ver qué entramos. Ahora vamos. Ahora vamos. Está bien. ¿Cómo ha sido la construcción de, en todo este tiempo, que el cual no es mucho, pues yo también me acuerdo del 2015, nosotros estábamos en una situación muy parecida, digamos, y recuerdo esta cosa, ¿cómo cree que se fueron las cosas simplemente, digamos, de la construcción de esa mesa paraná que se llamó, esa visión que era la famosa mesa paraná, que fue como un cohete que hizo y desapareció en un segundo, a esta eclosión, digamos, ¿no? De la candidatura suya en este lugar donde todos tienen que estar apoyando teóricamente esa visión. Pero ¿cuál es la pregunta concretamente? Eso, ¿cómo fue esa modificación? ¿Cómo fue la construcción política para llegar desde ese lugar a hoy la candidatura? Son cosas que se van dando. Yo sentí la necesidad realmente de liderar este proyecto. Lo hablé con mi familia, lo hablé con el gobernador. Soy de Paraná, mi familia vive en Paraná y realmente siento que puedo hacer algo bueno en el lugar en donde vivo, ¿no? Propiciar una ciudad sana, ordenada, segura, sustentable, solidaria. Por eso estamos con este proyecto y por eso nos ponemos a consideración de la gente. En el armado, en esta oportunidad fue algo muy rápido, entonces se dio en un contexto muy, pero muy especial y propiciamos estratégicamente que exista la posibilidad de que todos puedan participar. Y así fue. Entonces la construcción fue una construcción horizontal y también fue una construcción que permitió que todos los demás compañeros que quisieran participar pudieran hacerlo, como efectivamente se está haciendo. Y es una forma también de construir, darle a todo el mundo la posibilidad democrática que puedan participar y luego, por supuesto, el que gana deberá conducir el proceso como ha sido habitualmente. Vale, claro, recién un televidente preguntaba por qué usted no permitió la participación de Cristina. Pero es un error conceptual, no es que yo no haya permitido. Es más, si ustedes miran la lista, en mi lista está Sergio Graneto, que es profesor universitario, es actualmente el administrador de ATER y fue secretario de Gobierno y secretario de Hacienda de la anterior gestión que se vinculaba directamente con el kirchnerismo. Si ustedes pueden ver, el tercer integrante de nuestra lista de concejales es Sergio Elizar, que es actualmente secretario general de la CTA, es una persona reconocida como kirchnerista y nadie la puede objetar. Entonces, una pregunta que no está, diríamos, preguntando o que no puedo responder porque en la lista existen no personas identificadas. Dos de los llamados, si no fueron más, que hablan de que usted no ha tenido presencia o no ha caminado los barrios. Y yo le agregaría a esa pregunta, si usted comparte o advierte que hay como en el imaginario colectivo paranaense que Val puede ser el candidato del centro y Barisco el candidato de los barrios. No. Eso de que el candidato de los barrios, Barisco y todo lo demás, es un mito. Nosotros hemos ido a los barrios, hemos tenido innumerables reuniones. ¿Qué es lo que no hacemos? No vamos a los barrios con 300 personas de un lugar de la ciudad y la recorremos y hasta atemorizamos a la gente con esa recorrida. Lo que hacemos es que convocamos lugar, buscamos 5 o 6 comisiones vecinales, las escuchamos, le dejamos tarea, Jorge, le dejamos tarea. En las comisiones vecinales de la sesional primera, las reunimos y le pedimos como tarea que entre todas discutieran cuál era la prioridad que querían esas vecinales. Un tema tremendo, porque se armó una discusión fantástica. Regresamos a la semana y los 3 temas que habían elegido estaban perfectamente priorizados y calzaban perfectamente con lo que nosotros tenemos diagnosticado. Ahora, si ustedes me dicen, ustedes han recorrido absolutamente todos los barrios de la ciudad de Paraná, como por ahí puede decir el señor de Parque Mayor, no, efectivamente no, por una cuestión temporal, pero lo vamos a hacer, pero fundamentalmente en una escucha activa, no es recorrer, pasar, saludar, sino escucharla a las personas. Esa persona tiene muchísimas cosas por decir y realmente nosotros queremos llevar adelante un liderazgo integrado con ese sector de la sociedad. En ese sentido, y ahora porque va en ese sentido, cuando un dirigente de la ciudad de uno asume un cargo provincial o nacional, también espera, no sé si erróneamente o no, en que pueda llegar a hacer algo por su ciudad también. ¿Usted siente algún reclamo por parte de la ciudadanía en este aspecto? Actualmente como vicegobernador. Como vicegobernador. La verdad que nosotros trabajamos mucho con las instituciones y con las instituciones hemos tenido un trato directo, permanente,
ha habido siempre un reconocimiento, ha habido objetivos que hemos alcanzado en conjunto y eso ha sido muy satisfactorio para nosotros. Indudablemente eso se da mucho cuando el dirigente es de otro lugar del interior y las expectativas a veces están puestas en un senador o en un diputado. En el caso nuestro hemos trabajado muy, pero muy bien con todas las instituciones, de manera coordinada, colaborando. A pesar de que dice que se le ha dificultado con el municipio en general, a la provincia. Bueno, pero con las instituciones, ¿a qué me refiero? Los clubes muchas veces quieren desarrollar algún proyecto, quieren desarrollar algún tipo de actividad. Nosotros aportamos, articulamos, acordamos el trabajo que hicimos durante todos los años. Luz, perdón, Luz tenía una pendiente. Una pregunta. Cuando se describe la situación de Paraná, se toma nota también de toda la historia. Hay gestiones de Blanca Osuna, dos gestiones de Julio Solana y una de José Carlos Halle que lo está acompañando activamente en el marco de la campaña. Quería saber si rescataba alguna cosa de las tres gestiones de estos dirigentes peronistas que usted dijera, bueno, esto expresó a mi partido y lo quiero proponer como plataforma. Todas las gestiones tuvieron cosas buenas y cosas que no fueron buenas. Yo creo que hay que destacar claramente de la gestión de Blanca Osuna el sistema de recolección de residuos que impuso. Eso fue muy eficiente, muy efectivo. Sergio Graneto estuvo liderando ese proyecto y pudimos ver de qué manera se logró hacer más eficiente la recolección de residuos. Uno de los íconos de la gestión de José Carlos Salle fue el incipiente proceso de descentralización de la municipalidad, ¿no? Julio tenía otro tipo de impronta, yo ya se me escapa un poquito de la imagen de la gestión de él, pero bueno, fue una gestión que tuvo mucho contacto con los barrios, hizo muchas obras de asfalto, muchas obras de agua, llevó la obra de la planta que gestionó en ese momento con Néstor Kirchner y que hoy está proveyendo de agua a la ciudad de Paraná y puede proveer a la metrópolis, que es Colonia Avellaneda, San Benito y Oro Verde. La verdad es que todos han tenido aciertos y por supuesto todas han tenido errores, pero el que hace a veces también se equivoca. Vicegobernador, ayer decía Barisco, perdone que lo referencie, pero uno de los puntos críticos que hace Cambiemos y el radicalismo es el tema este famoso de los contratos truchos. ¿Qué explicación puede dar usted, que está al frente de la vicegobernación? También quiero hacer la aclaración que usted no está imputado en esa cuestión judicial. Efectivamente, nosotros no estamos imputados. Desde el primer momento que tomamos conocimiento, tomamos las medidas administrativas que correspondan, nos presentamos en la justicia. La justicia en reiterados oficios ha ido solicitando documentación. Esa documentación fue puesta a consideración de la Cámara. La Cámara habilitó la remisión y hemos remitido toda la información del año 2008 hasta el año 2018. Prácticamente han sido casi 15.000 hojas que se han remitido de documentación, que está obviamente dentro del proceso, dentro de la IPP, en proceso de investigación judicial. Yo le quería hacer una preguntita sobre eso. No le a mí me parece mal o no me gustó que justo al final ahora la causa aparezcan ustedes hablando del narco, de la causa narco de Barisco y que le respondan usted con la causa de estos contratos truchos. Ensuciarla y quería saber si una vez que terminen esta, la próxima va a ser así también, la próxima campaña para la votación más definitiva. Yo desearía que no, desearía que sea con propuestas de cara a la gente, para que la gente pueda evaluar lo que cada uno quiere hacer. De todas maneras no estoy de acuerdo de que tengamos candidatos con causa, ni provinciales, ni nacionales, ni municipales, ni nada. Bueno, pero si bien hoy Barisco está procesado y tiene una causa que se ha remitido a juicio y que seguramente el juicio va a ser después de las elecciones a través del juzgado federal, él no está habilitado para ser candidato, por lo menos legalmente no está habilitado, más allá que podamos o no estar de acuerdo con algunas personas, él tiene toda la legalidad y la legitimidad de ser candidato. Sí, sí. Cuando tenga sentencia y tenga sentencia firme va a tener esa situación es condenatoria. Y con respecto a esta ida y vuelta, por supuesto, eso no tiene ningún tipo de beneficios, campaña que puede ser considerada campaña sucia, máxime cuando los temas están judicializados y hay que esperar el proceso judicial. Vicegobernador, usted por las redes trascendió una denuncia, ¿no?, del doctor Urrutia, creo, de una denuncia penal que lo involucró, usted está al tanto. Sí, 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 sí. ¿Qué lectura se puede hacer de eso? Está relatando lo que el Ministerio Público Fiscal está investigando. Tengo entendido que se habrá puesto agréguese al expediente y han seguido con el proceso
judicial. Eso indudablemente tenía una intencionalidad de campaña sucia, pero es un relato nada más de lo que está investigando el Ministerio Público Fiscal. Bueno, es lo que decía Ana, concretamente, un ejemplo claro de lo que es una campaña sucia. ¿Usted siente que en estas últimas horas, yo coincido con Ana respecto de que hubo como que se incentivó mucho esto del pase de factura de distintas causas? En las últimas horas, incluso el compañero de fórmula de Barisco ha sido muy duro, ¿no?, respecto de que pedía que investiguen a usted respecto a este caso. ¿Cree que esto, y en todo caso me amplío lo que decía Ana, si así estamos en las PASO, donde se supone que es una interna, me imagino cómo va a ser durante la campaña, ¿no? Bueno, deseo fundamentalmente de que no sea así. No tiene ningún tipo de sentido. Aparte, plantarse frente a un medio y pedir que se investigue es como hasta faltarle respeto a la justicia. La justicia está investigando, y lo importante es que todos los funcionarios públicos somos susceptibles de ser investigados, y cuando hay una situación de sospecha, sea cual sea, tenemos que ponernos a disposición de la justicia y que la justicia investigue. Así tiene que ser para todos. Para el hijo del vecino, para el ministro, para el gobernador, para el vicegobernador, para el diputado, para todos. La ley debe ser igual para todos. Pero es inevitable que esto pase, porque las dos causas, sobre todo la causa de los contratos truchos, va a avanzar, porque está en una etapa de investigación penal y se va a elevar a juicio. Hay muchas novedades que los fiscales seguramente se van a conocer cuando den los fundamentos de por qué piden la elevación a juicio, y que tienen que ver justamente con el Senado y con la Cámara de Diputados. Y la otra causa de narcomunicipio también se puede seguramente conocer fecha o alguna novedad va a haber que van a hacer que se metan inevitablemente a la campaña. Hoy a la tarde hablábamos en la radio y decía, no hubo tanto pase de factura, pero a los pocos minutos salieron del otro lado a endilgarle el tema de los contratos truchos. Está dentro del marco de la campaña sucia, reitero. Pero son hechos de opinión, no sé si es campaña sucia. Yo no veo que sea directamente campaña sucia, porque son hechos, dos hechos judiciales muy pesados y contundentes y que hacen a la cosa pública que estamos debatiendo. Entonces, sí, pero está siendo investigado, Sebastián, y está siendo investigado y está siendo investigado por la justicia en los procesos constitucionales. Sí, y los medios tenemos que dar cuenta de eso. Le voy a decir más, ayer usted estuvo en C5N y fue muy duro con Barisco, y da la sensación como que hubo un quiebre de discursivo suyo, y hasta me permito decir que era una zona incómoda para usted. Me parece como que también le preguntaron, ¿no? Le preguntaron porque desde Buenos Aires la visión es lo que llega. Digo, yo supongo que habrá sido también inevitable hasta para usted, digamos, tener que meterse en ese tema. La verdad que cuando uno va a un medio nacional quiere que le pregunten por las bondades que tiene la ciudad, por lo hermosa que es la ciudad, por lo que crece la ciudad, por la productividad que tiene la ciudad, y que vaya a un medio nacional y que le pregunten por eso, para mí no fue para nada agradable. Pero bueno, cuando uno está en un medio de eso, tiene que responder lo que le preguntan. Una pregunta. Sí, Luz. Cuando hablábamos de nuevos liderazgos en el peronismo, podrán surgir nuevos liderazgos, pero usted ya arrancó en el 2015 porque era uno de los candidatos más firmes del peronismo para la gobernación. En función de eso, quería preguntarle cómo fue esto de disputar ahora la ciudad de Paraná, pero ese proyecto que está en ciernes, digamos, un equipo que lo está impulsando para a partir del 2023 poder disputar la gobernación. ¿Cómo lo está pensando en términos de organización de equipos, plataformas y demás? Yo de ninguna manera he pensado ir como precandidato intendente de Paraná pensando en la candidatura de gobernador. Primero, debería ganar, y segundo, debería trabajar para cambiar la realidad y que las propuestas nuestras sean propuestas tangibles, que se verifiquen en la realidad. Así que eso nos va a llevar muchísimo tiempo de trabajo. Dentro de tres años y medio se verá, pero si no hacemos lo anterior, sería una falta de respeto estar pensando en una candidatura a gobernador. De ninguna manera, de ninguna manera. Inexorablemente el municipio contador de Paraná no es un paseo tampoco. Exacto. ¿Cómo? Totalmente. No, que inexorablemente no, se tiene que pensar en eso, teniendo en cuenta que Paraná es la capital de la provincia y teniendo en cuenta que Bordet no va a ser reelecto dentro de cuatro años. Y yo agregaría, teniendo en cuenta que ya... Yo agregaría un detalle. Teniendo en cuenta que ya fue candidato, digamos. Que me parece que no... Teniendo en cuenta que ya yo agregaría un detalle. Sí. Yo agregaría un detalle. Desde que se reformó la Constitución y existe reelección para los intendentes, Halle no pudo reelegir. Blanco Osuna no pudo reelegir. Y si usted gana, Barisco... Tampoco. Tampoco hubiera podido reelegir. Entonces,
como una maldición. Es un bingo bravo. Bueno, pero que piense. Le aconsejamos que no vaya a la reelección. Primero hay que ganar. Nada hemos ganado. Bueno, ya ve que el tiempo es 2023. Es un municipio difícil de gobernar, evidentemente. Pero siempre ha habido una relación muy difícil entre el intendente y el gobernador de turno. Sí. En función de eso, ¿cómo se imagina la relación con Bordet? No, entre Blanca Osuna y Uribarri no había una relación divina. Estaba nación, provincia, ciudad. Sí, bueno, es difícil entre Uribarri. Había parte del gobierno de Uribarri que no estaba muy bien con Blanca y su crecimiento. Bueno, en función de eso le pregunto qué relación se imagina con Bordet. Lo hablé claramente con el gobernador cuando tomé la decisión y él fue muy claro. Lo hablamos a cara descubierta porque yo entiendo perfectamente la pregunta y también entiendo lo necesario que es para llevar adelante una buena gestión municipal, tener una buena relación y trabajar coordinadamente con el gobierno provincial. Y él fue muy claro. Me dice, yo te voy a ayudar en todo lo necesario. Te pido que confíes en mí, que vamos a trabajar de manera positiva para sacar a Paraná del pozo en donde está. Y bueno, yo estoy confiando en él, y así que estoy seguro que no me va a defraudar. ¿Cómo se imagina, en caso de ganar, de ser intendente, el traspaso, tanto tiempo, de cuando usted vaya a asumir? De junio a diciembre. Claro, de junio a diciembre. Son 6 meses de muchos transición. Públicos. ¿Cómo la imaginas? Llega a pasarse en cadena. Empleados públicos nuevos. Bueno, obviamente que nosotros vamos a intervenir directamente en la medida de lo posible para observar la evolución de la administración, sabiendo, reitero nuevamente, que el intendente tiene la legitimación propia para tomar las decisiones hasta el día de diciembre, haciéndose, por supuesto, siempre cargo de todas las consecuencias, responsabilidades o bondades de esa decisión. Usted, cuando estábamos hablando de campaña sucia, de hecho, Víctor arrancó hablando de eso. ¿Siente que es una cuestión que nos interesa más a los medios y a los que hacen análisis político o a la ciudadanía, cuando usted está en contacto con ellos, es un tema que le preocupe las causas judiciales, lo que se dice y no se puede comprobar, lo que sí? No, jamás en ninguna reunión alguien me preguntó sobre eso. Con vecinos, digo. Sí, con vecinos. El microclima político es muy chiquito y los periodistas especializados son también muy pocos. Por lo tanto, eso queda totalmente encapsulado en muy pocas personas. A la gente realmente le preocupa no llegar a fin de mes, que se cae el consumo, que la lluvia de inversiones nunca cayó, que tiene miedo de perder el trabajo, que no tiene el dinero para pagar la luz, porque a la mayoría le cuesta juntar la plata todos los meses para pagar la luz. Y bueno, y sobre todo que no hay una perspectiva, ¿no? Porque este modelo, si sigue encaminado necesariamente, como yo lo veo, a un ajuste, no va a generar un proceso, diríamos, de rebote en la economía. Yo en reiteradas oportunidades, desde hace 3 años vengo escribiendo respecto del tema y veo que lamentablemente la Argentina no está en el camino de la producción para salir adelante. Por lo tanto, lo que se está haciendo actualmente de reducir el gasto público y no tener, no llevar adelante concretamente una política de industrialización, los motores propios de la economía no arrancan y el país no va a despegar. Así que bueno, esperemos que ocurra alguna otra novedad en los 100 años. A nivel nacional, ¿quién le gustaría que sea el precandidato, candidato a presidente del peronismo, del frente? Hoy habló el gobernador de un frente social muy grande. A ver, podemos dejarla, leemos mensajes y piensa la respuesta. Sí, tenemos mensajes de ustedes del otro lado. Muchísimos televidentes que nos escriben. Buenas noches. Pregunta para el señor Val. Si está en contra del ajuste, ¿por qué lleva en su lista de primer concejal a Granetto, el responsable de los aumentos de los impuestos en Entre Ríos? Buenas noches. Para el futuro intendente, que por favor no se olvide de la gente que vive en Bajada Grande. Somos muchos y cada vez más olvidados. Esperamos que si gana se acuerde de nosotros. Buenas noches. Por fin Paraná tendrá el intendente que por tanto tiempo ha necesitado y esperamos. El domingo será un día de fiesta, vamos a celebrar la democracia y que luego irá camino al triunfo. Hola, buenas noches. Queremos saber si el señor Val es capaz de atreverse a quitar del impuesto municipal de las facturas de luz y de gas. Eso hace que las tarifas sean muy abultadas y es uno de los temas que nos está preocupando a muchos. Buenas noches, quiero saber qué piensa hacer el candidato con los empleados que dice sobran en el municipio, ¿nos va a echar a todos?
A ver, bueno, son varias preguntas. Ahí está hablando, evidentemente el que escribe es un empleado, ¿no? Porque lo dice en primera persona. Mire, yo no digo que sobra ningún empleado en el municipio. Lo que sobran son otras cosas en el municipio, pero empleados no. Mi papá fue 32 años empleado municipal. Yo no soy hijo ni un político, ni un ministro, ni ningún gobernador. Soy hijo de un empleado municipal. Mi papá trabajó 32 años, iba en bicicleta desde mi casa hasta el corralón, llovía, enfermo, fue y siempre se quedaba 2 horas extra para que nosotros pudiéramos estudiar, y así terminamos la primaria, así terminamos la secundaria, y luego yo trabajando pude estudiar la universidad. Por lo tanto, yo valoro a las personas que trabajan. Eso es un concepto errático, yo no voy a ir a echar absolutamente a nadie porque interpreto que nadie sobra. Ahora, ojo, si se produce ese desbalance y se sigue incorporando personas, no va a haber plata para pagar los sueldos. Uh-huh. Entonces, lo que yo voy a hacer en ese momento es mirar hacia Paraná y voy a decir, señoras y señores, va a haber que aumentar los impuestos para poder pagar los sueldos. ¿De quién? De los empleados que han ingresado. Y ahí quiero escuchar a ver qué es lo que me dice la gente. Porque otro de los mensajes que se dijo es saber de qué manera podemos reducir los impuestos de los tributos que están en las tasas. Entonces, esto es un delicado equilibrio. Incorporar personas para captar votos no es una sana forma de llevar adelante una campaña. Es un error, porque perjudica directamente a esa persona. Pero lo peor es que perjudica a todos los paranaenses. Y eso lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver a fin de año, o lo vamos a ver en los próximos meses. Y al resto de los trabajadores que se limitan a la capacidad. Tenemos una preguntita más porque tenemos que cortar. Poco tiempo. ¿Cómo, Rubén, perdón? ¿Cómo incide la política económica? Bueno, hemos hablado de Paraná, con los recursos propios, que la gente paga los impuestos, debe andar en el 82%, el municipio que del impuesto automotor se lleva el 26%, el 34% de la sobrefacturación del consumo de energía, etcétera, etcétera. Hasta ahí una parte. ¿Y la nación? ¿Qué hace? Si lo puede responder, perdón por el tiempo, pero si lo puede responder corto. Cortito. La verdad que la política económica de este modelo, que creo que nunca hubo un modelo económico realmente que lleva adelante Cambiemos, ha impactado negativamente. ¿Cómo lo vemos hoy? Cuando nosotros miramos los ingresos proyectados que tenemos en el presupuesto y los ingresos reales, estamos aproximadamente en 12 puntos por debajo. Eso es producto, ¿por qué? Porque hay una caída de la actividad, porque hay una fuerte inflación, hay una caída del consumo y no hay ningún tipo de política activa que lleve adelante un proceso virtuoso. En la medida que, reitero, los motores de la economía no empiecen a funcionar y el país despegue, la situación de ajuste, lamentablemente, incluido el Fondo Monetario, va a ser aún más perjudicial, sobre todo para los más vulnerables. Dejamos el resto de las preguntas que quedan para la próxima visita del vicegobernador. Ahí faltó la referencia a política nacional. Gracias. Quería saber de qué barrio era. ¿En qué barrio nació? Yo nací en lo que es Avenida de las Américas, kilómetro 1, se decía en ese momento, y bueno, viví toda mi vida ahí, y bueno, luego cuando nos casamos nos mudamos, ahora vivimos muy cerca de la Plaza San Peña. Y quedó una respuesta pendiente. Sí, la referencia Javier, suya a nivel nacional. Sí, y con esa nos despedimos. ¿A quién le gustaría acompañar? Me encantaría que el peronismo realmente pueda encontrar una persona que lo lleve unido al triunfo. Hasta ahora yo no tengo claro quiénes van a ser candidatos. Cristina puede ser cualquier persona que logre justamente este concepto de unidad. Yo no sé si Cristina va a ser candidata, no sé si Labaña va a ser candidata, yo no sé quién va a ser candidato, pero aspiro a que aparezca una persona que logre la unidad del peronismo y que por supuesto lleve adelante un proceso que permita ganar y nuevamente se lleva adelante un proceso de crecimiento y inclusividad. ¿No? Yo no lo he visto que sean candidatos. Yo lo que quiero es concretamente. Yo lo que quiero es realmente una persona que pueda concentrar todas las variables. Algo similar de lo que hizo el gobernador aquí en la provincia de Entre Ríos. Vicegobernador, gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias por estar. Mucha suerte para el domingo. ¿Cómo se imagina después el lunes si los números lo favorecen? Y si no, también, digamos. El lunes, trabajando como todos los días. Como todos los días. Así es. Bueno, un poquito mal dormido, capaz. Mal dormido, capaz. Un poco más cansado. Gracias por estar. Gracias. Quédense ustedes del otro lado. Nosotros vamos a compartir una pausa breve. Despedimos al vicegobernador y ya seguimos hablando de este cierre de campaña de cara a las PASO. Estamos ahora, a breves días nada más de votar el domingo. Ya venimos. Estamos de vuelta, acabamos de despedir al vicegobernador Adán Ball, precandidato a intendente. Me quedé con algo que no lo dijo ni el contador Ball ni ayer el intendente Barisco. ¿Qué va a pasar después de las elecciones? ¿Quién va a limpiar
la ciudad, porque si no le va a caer. Después de cada elección. No, peca, siempre lo mismo, le toca eso a los pobres trabajadores municipales. Uh-huh. ¿Quién va a sacar la cartelería? ¿Quién va a limpiar los afiches? Le toca al trabajador municipal. No, ¿por qué le tiene que tocar eso? ¿Por qué? Que empieza con la sanata de siempre, está bien. Pero no hay nada cultural. ¿Por qué tenés que castigarlo al trabajador municipal? Así. A ver, hermano, ¿cómo todas las veces lo mismo. ¿Quién limpia lo que ensucia el otro? Y si el trabajador, no, la estructura política, la que lo colgó, perdón, lo tiene que sacar. Eso sí, pero está bien, pongámosle un partido político. Aburro. Lo que plantea Rubén también en un punto dice, ¿por qué? Y si es el trabajo del empleado municipal. ¿Por qué tiene que dar municipal? Es polémico. ¿De quién lo va a hacer? El que colgó el cartel tiene que sacar el cartel. Vamos a ver, lo vamos a poder hablar. Vos, que sos Aragón. Yo creo que vos estás buscando una candidatura a concejal o algo por el estilo. A ver, vamos a ver. Es lo único que chicos, yo digo, dejemos esto para hablarlo el martes, porque vamos a tener, el lunes vamos a tener. No, pero flaco, vamos a ver ascendió qué sucedió. El fin de año. Estamos ya, nada, están, ya diría ahora, no sé a cuánto, ya de la veda y de las urnas, porque ya se empiezan a abrir y nos están esperando para el domingo ir a votar. Hoy hubo mucho cierre de campaña también. Mirá el informe y debatimos a la vuelta. Faltan 3 días para las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y, según marca el cronograma electoral y las leyes que rigen los procesos electivos, mañana viernes a las 8 de la mañana finaliza la campaña electoral. Por eso, durante todo el día de hoy, los candidatos y espacios políticos protagonizaron sus actos de cierres con caravanas, almuerzos, conferencias y reuniones de todo tipo a lo largo y a lo ancho de la provincia. El oficialismo provincial eligió un acto militante en Concordia como última actividad proselitista, en tanto que el Frente Cambiemos, con Atilio Benedetti a la cabeza como candidato a gobernador, recorrió ciudades de la costa del Uruguay hasta recalar hoy en Paraná, para dar las últimas palabras antes de la cita del domingo en el Cuarto Oscuro. Entre los candidatos a intendentes de la capital entrerriana, Emanuel Gainza se preparó para la interna con una última actividad proselitista novedosa, una recorrida presentando, en simultáneo en redes sociales, 12 propuestas en 12 horas. Por su lado, Sergio Barisco convocó a una caravana con acto de cierre en el Monumento a Urquiza de Paraná con la presencia de Benedetti. Adán Val, por su parte, hizo un encuentro con fiscales en el Club San Agustín como evento final, mientras que el MST eligió mostrarse en el centro de la ciudad para culminar este proceso. No viene mal recordar que con el cierre de las campañas arranca la veda electoral. Esto quiere decir que desde horas tempranas de mañana viernes quedan prohibidos los actos públicos de proselitismo, como también publicar y difundir encuestas y sondeos preelectorales. Durante la jornada del domingo y hasta 3 horas después del cierre de la votación, se prohíben además los espectáculos y todo tipo de reuniones en espacios comunes. Desde las 18 comenzarán el centro de cómputos a informarse los datos del escrutinio provisorio. Allí estará el gobernador Bordet siguiendo de cerca los primeros resultados. En tanto que su principal oponente, Atilio Benedetti, estará en el Hotel Embajador de Gualeguaychú aguardando el conteo. En la histórica Casa Radical aguardará Sergio Barisco y sus oponentes estarán en sus respectivos locales partidarios a la espera de los primeros números. Cierre de campañas, urnas preparadas y todos en línea de largada. ¿Quiénes estarán para el primer abrazo con el ganador o la foto con el que esperaba más y no alcanzó? Bueno, vamos por partes. Este es un pantallazo, ¿no? Desde lo que ha sido la campaña, el cierre de hoy, la veda que comienza mañana, lo que va a suceder el domingo y, digamos, el post. Pero, ¿cómo se puede...? Cerró un poco candente hoy la campaña. Hubo unos incidentes en la caravana multitudinaria de Barisco y el radicalismo en el barrio Belgrano. Incidentes algo confusos. Al principio se dijo que quisieron balear la camioneta de Barisco. Finalmente parece que fue una pelea. ¿Balear? Sí, pero se llegó a esa versión. Hubo unos disparos, pero finalmente parece, según la versión de la policía, fue la misma policía que para disuadir quienes estaban peleando. Ahora, perdóname, pero el equipo de campaña de Barisco denunció
directamente a militantes del peronismo. Vamos a ponerlo un poquito sí, en claro. Y la policía lo negó. No fue así. Gente, esto pasó hoy. Puede haber gente que no esté al tanto, puede televidentes que no estén al tanto de esto. Por eso vamos a ponerlo como bueno, claro. Lo que pasó, también, una, también Barisco realizó una caravana por el centro, por la ciudad, terminó por el barrio Belgrano. Por la zona de la pasarela. Y en la zona de pronunciamiento. Claro, fue. La pasarela que se dice como sí, la pasarela. Lo que denuncia, como bien dice Víctor, el barisquismo, sí. Es que sectores del peronismo sí. Agredieron a la caravana, que le arrojaron piedras y que efectuaron disparos sobre la gente que iba en la caravana. ¿Qué dice la policía oficialmente? Vamos a aclarar que no hay heridos. Hay una persona lesionada. Una persona de un piedrazo. Exactamente, un piedrazo. Con un golpe en la cabeza, lesión leve, según contratado en el Hospital San Martín. Uh-huh. ¿Qué es lo que dice la policía? El comisario Marcos Antoniú, jefe de la departamental, sí. Informó que oficialmente, ellos tienen los datos, porque estaba ahí incluso personal de la comisaría sexta, que hubo un enfrentamiento entre gente de la caravana de Barisco, sí. Hay un apellido muy conocido ahí, uh-huh. Vinculado con hechos delictivos, históricamente en el barrio Belgrano, uh-huh. Que se agarraron con otros vecinos que también tienen cuestiones pendientes con la justicia, sí. Y que son cuestiones de barrio que la dirimieron de la peor manera, pero que no tienen nada que ver con la cuestión política electoral. Te olvidaste de claro, decir que distribuyen bolsones para Cambiemos, si bien tal vez a algunos se los puede identificar desde el peronismo. A ver, bueno, tenemos la pero la decididamente jugando sí. Por un sector sindical o por otro sector sindical enfrentado para Barisco. Bueno, hablando de Barisco, fin tenemos de la palabra de él minutos después de haber ocurrido esto. Esto decía el intendente. Fundamental es que con Attilio hemos hecho la caravana más grande de la historia de la ciudad, parecía una elección presidencial de tantos autos y ahora este acto masivo. Por así lo, una nota menor para nosotros fue la agresión que con piedras y palos intentaron agredirnos. Nosotros seguimos adelante con la caravana y ahora estamos en el acto. Si bien vi gran parte de la caravana, no la vi entera y salimos de Sani y Newbery alrededor de las 3 de la tarde. Una siesta excepcional para pasear, para cierre de campaña. Y una gran recepción de la gente, porque una cosa es la caravana, que fue una gran multitud, pero otro es la gente común, independiente, que estaba en la vereda y que nos saludaba con mucho afecto. Marisco, háblele al joven que va a votar por primera vez. Tranquilo, que este domingo en el cuarto oscuro vote a conciencia, que nadie lo ve, por eso es un sector y un lugar privado. Pero que nos acompañe. Nosotros tenemos que recuperar la provincia después de 15 años que gobiernan los mismos, porque ellos son oficialistas, se disfrazan de opositores, pero ellos son el oficialismo, y que nos dé la continuidad en Paraná para profundizar el cambio de la ciudad. Se lo vio tranquilo y de alguna manera también lo diciendo si fueran algunas agresiones con palos y piedras, digamos. Sí, a mí me parece que nos merecemos un poco más de respeto. Repudio totalmente todo tipo de violencia política, uh-huh. Todo tipo de violencia física, pero me parece que salir a acusar de que es un accionar de su opositor político, si no está muy claro... En beneficio del intendente, uh-huh. Nunca falta un vendehumo que se le acerca y se la cuenta cambiada. Uh-huh. Pero me parece que hay que ser muy cuidadoso antes de acusar a la oposición o a su oposición uh-huh. De hacer actos por el estilo. Yo agregaría otra cosa, diría, sí, en principio sería una... Pero por todos los argentinos... Si hay un militante de un sector, endilgárselo al dirigente... Sería un error, por supuesto. Uh-huh, uh-huh. De todos modos, a mí me llamó uh-huh. Mucho también la atención el candor con que el policía desmentía este pequeño problemita. Casi te diría como diciendo, acá no pasó nada. Bueno, en un ratito vamos a tener la palabra de Mario Antoniú. Me parecía que parecía un poeta hablando, realmente. Cuando en realidad, esto lo sabe mucho más Javier Aragón, porque hace policía, los policías tratan, digamos, de parar la pelota antes de brindarte mucha más información. Acá la información sobreabundaba respecto de, muchacho, acá no pasó nada. Uh-huh. Pero, bueno, ya que lo tenemos a Antoniú, vamos a ver justamente que está citando la palabra de los policías. A ver qué decía el jefe departamental de policía. Hoy por la tarde, una oportunidad de venir la caravana del candidato a intendente de Paraná, Sergio Barisco, por calle Pronunciamiento, pasando calle General El Espejo, se produjo una gresca generalizada ahí en la zona, producto de
un grupo de personas, unos masculinos que venían en una de las unidades, uno de los camiones transitando, que viven en Barrio Belgrano, vecinos de otro grupo de personas que estaban abajo, ahí en la vereda, en donde se produce un piedrazo en principio de una de las partes, bajan los que venían en el camión, ahí se produce una discusión, empujones, una reyerta, llega personal policial logrando disuadir la situación. Respecto a los disparos de fuego, fue personal policial que llegó en ese momento justamente para disuadir y dispersar a las personas. La gente que venía en el camión sube nuevamente. Lo que sí hay que dejar claro es que lo que tenemos como lesionado es una femenina con una lesión en el pómulo, que sería de la facción que estaban en calle Pronunciamiento aguardando mientras pasaba la caravana. El problema de fondo ya es conocido por Comisaría Sexta, son conocidos entre las partes, tienen problemas de vieja data, viven en el mismo barrio y sería un hecho aislado, nada que ver con lo que se lo pueda asociar con la caravana, totalmente separado. Incluso, según tenemos, ambas partes tendrían la misma ideología en cuanto a lo partidario, ¿no es cierto? Serían del mismo pensamiento. Bueno, también, digamos, en ninguna de las versiones o las explicaciones aparece esto de las balas que sí se escucharon, digamos. Sí, el comisario dice que fue la propia policía. Exacto. Para disuadir a la versión que se armó de que hubo balas entre los... Eso hay que desmitificarlo. Mira, hay que desmentirlo. Un piedrazo que dio en la espalda de uno de los personas que iban arriba custodiando, ¿puedo decir? Que dio en la espalda. Y hay un piedrazo. Foto por ahí. Sí, un piedrazo. ¿Una mujer? Y ahí donde se bajaron todos, y la hija de la señora que estaba ahí, que vivió a la vuelta en el pasillo. Bueno, una mujer resultó... No vamos a dar apellido porque... Evidentemente también tiene un acto multitudinario, digo, porque estas cosas suelen pasar también cuando las cosas se van un poco de las manos. Siempre, cuando se está en un cierre de campaña, son actos multitudinarios, tanto del peronismo como del... de Cambiemos, el radicalismo, sí, lo que fuere, los partidos mayoritarios. Sí. Así que a mí me parece después, hay que ver si esto se refleja después en voto. Sí, no, bueno. En algunos casos pueden ser actos muy importantes. Una cosa no significa la otra. Yo creo que nos enteramos porque hubo tiros al aire. Por otro lado, me parece que es lamentable que ocurran estas cosas en los cierres, en las campañas políticas. Hubo muchas pintadas. La última semana hubo muchas pintadas en carteles, locales. Esta situación de tiroteos, de piedrazos, etcétera, ya ha habido en otras campañas, incluso con víctimas fatales, lamentablemente. Bueno, entonces, cuando decimos alguna tiroteo, vez van a tener que terminar con esto. Me interesa dejar siempre en claro esto porque por ahí no sé, algunos no entendieron muy bien. Cuando decimos tiroteo, no estamos hablando entre los vecinos ni nada, dejemos en claro eso también. Fueron disparos, sí, de la policía, fueron disparos, pero para disuadir. En todo caso, me parece que la crítica también puede ser a nosotros como sociedad también un poco, que es lo que apuntaba Mariano, porque estar indagando a un partido, a otro, quién generó, si fue una operación o no. Bueno, en todo caso, no, me parece, como ciudadanos, no me parece una buena manera de manifestarnos si estamos de acuerdo o no con que una caravana pase por nuestro barrio. Igualmente, un problema que tiene el radicalismo y el peronismo, hay personas que tienen causas, que están judicializadas y forman parte de esos actos políticos. Sí. Y con la historia que tiene, sobre todo el intendente Barisco, con el tema de la causa judicial, como que por ahí le cuesta aprender, tampoco le va a prohibir que suban, pero hay que tener mucho cuidado con esa gente. ¿Cómo se maneja eso, Javi? Y por eso, es muy difícil. Después aparecen fotos de fulanito con menganito, claro. Y dicen, no, mirá, estaba con tal. Es imposible. No podés prohibir. Claro, no, por eso digo, ¿cómo se maneja? Es muy difícil. La mala intención está que refleje esa foto. Porque el candidato es imposible que pueda evitar. Tanto es así que hay fotos de... El candidato no puede parar tanto de eso. Es más, yo creo que, la verdad, no es que quiero hablar bien de Barisco, digamos, porque le pasa a todo el mundo. ¿Vos realmente creés que podés manejar la seguridad en una caravana? De una convocatoria pública, ¿no? Donde va quien quiere. Viste, como decía Val, viste, te expones. Son tipos que se están exponiendo a que pase todo este tipo de cosas, ¿viste? Y no solamente, yo agregaría también a esta cosa de crisis, a los medios de comunicación. Porque si vos te pones a ver lo que han escrito diferentes medios de comunicación en el día de hoy con respecto a este suceso, sin siquiera llamar por teléfono a la policía, y no solamente eso, o tal vez operando directamente, es una cosa irrespetuosa. Claro, claro. Por eso me parece también bajar las aguas y contar realmente lo que fue. El comunicado inicial del intendente Barisco informa
de balacera, de agredidos, y que responsabiliza al peronismo. Claro. O sea, claro. El mismo, yo creo que el mismo sector de Barico es el que hace esa acusación. Muchas veces el medio difunde no había comunicado. Bueno, a minutos de esto fue Ricardo Frank. Dice, no, porque dice, venía en la camioneta, le tiraron, se bajaron y ellos repelieron la... Le digo, pará, le digo, ¿qué, llevaban armas arriba del camión? No, 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 porque fue una piedra nada más. Uh-huh. Ah, me quedo tranquilo. Claro, porque el primer rumor fue y más después, disparos. Cuando entro a indagar y veo que dos familias antagónicas que hoy trabajan por el peronismo, mañana para Galicia. El comunicado era efectivamente muy duro, era difícil trabajarlo, bueno, como es del equipo de campaña. Claro. O sea, de identificado con banderas y remeras de los candidatos del peronismo. Respecto, eso es el comunicado oficial. De todas maneras, claro, cuando la policía desmiente eso. Cuando habla con Canal 11, Barisco, dice que no le consta, pero en su discurso en el monumento a Urquiza, veladamente termina responsabilizando al peronismo de lo que pasó. Yo pude hablar con el intendente a minutos, porque lo quisimos sacar al aire por la radio, tenía muy mala señal, pero me llegó a decir, yo no vi disparos, me dijo. Vi las piedras y nos agachamos con Atilio. Ni vio armas, me dijo. Ni vio armas. Pero me dijo que un funcionario municipal, Avero, había visto armas y escuchado los disparos. Bueno. Que luego, viendo los videos y escuchando la explicación oficial, fue de por Pero es cierto que allá hubo un antecedente, ¿se acuerdan? Cuando Barisco era candidato a gobernador en Concordia, que es lo que motivó la famosa respuesta del peronismo con el atentado. A mí no es que me parezca un acto menor, gente, pero me parece tampoco llevar ni inflar nada que no ha sido, ni llevar preocupación, digamos, donde no debe haberla tampoco. Fue lo que fue y ya están las explicaciones. Entiendo, pobre Barico, en el de pelote que ve ahí, y va y le dicen, mirá, pasó tal cosa, claro. Hasta él se la come. Claro. Sí, todo puede ser en una situación así, en el marco de un acto como este. Y se va a la sirena. Gente, tenemos uno de los cierres de campaña de hoy, el gobernador Bordet. Tenemos la palabra, vamos a compartirla en este informe y lo analizamos cuando regresamos. Mirá. Quiero decirles que esta sensación que se mezcla la alegría y el triunfo se vive en los 17 departamentos de la provincia. He caminado junto con Laura, todas las ciudades de Entre Ríos, y fuimos a dar la cara, a mirar a los ojos a los vecinos de esta provincia y a explicarles por qué necesitamos completar una tarea de gobierno por 4 años más. Y lo hacemos con el aval de nuestra gestión. No necesitamos sacarnos ninguna foto con una gobernadora de otra provincia. A nosotros nos conocen acá por lo que somos, nos conocen acá por nuestros actos de gobierno. No necesitamos colgarnos del saco ni las polleras de nadie. Esto pasó hace un rato, nada más. Se eligió la ciudad de Concordia, ¿no? Para el cierre. Acá en Paraná. El Club San Agustín. Sí, acá. El Club San Agustín. Pero, ¿cómo lo viste en su discurso? Digo, me parece que le hizo un favor grande a Gainza, porque el único que se mostró con una gobernadora de otra provincia fue Gainza. Que me parece que ese, digamos... A ver, pero ¿por qué decís? No, Benedetti también. Benedetti también. Es más, Benedetti tuvo un problema, digamos... Uno de los mensajes que grabó fue desde el living de Elisa Carrió. Sí. Y Elisa Carrió diciendo, bueno, yo no quiero que se consolide la República de Uribarri y no sé qué. Habría que decirle a Benedetti que el último que estuvo dando un mensaje en ese living fue el señor Salerno y terminó preso. Sí. Bueno, que hizo la denuncia en contra de Aníbal Fernández. Sí. Yo quería... Ana, vos... Sí, quería pedir 5 minutitos. No sé si se ve. 5 minutos te pedí. Bueno, no, 5, 2, 1. Vamos, porque... en 5 para los perros. Gaby, nos quedan 3. Bueno. Tengo un montón de gente conocida que está muy confundida y el otro día la escuché a Luz por la radio dando una clase muy clara de lo que vamos a votar el domingo. Ah, porque bien. Aunque todos mis compañeros especialistas en periodismo político no lo crean, hay mucha gente que no sabe todavía qué es lo que vamos a votar. Uh-huh. O entonces cómo, yo traje al menos, ¿no? Por ahí qué... Digo. Bueno, hay de todo. Yo traje algunas, y esto no es lo que llegó a mi casa nada más, las boletas. Entonces me encantaría que sepamos
¿Cómo era luz que vamos a votar? ¿Cómo cortar? Cortar, por ejemplo. Por ahí si las puedes levantar, no sé si el director me... práctica de tengo, corte. No, de ¿Por qué tiene que cortar? Bueno, la tijera. Simplemente era para, lo traje de ejemplo, porque son las que están en mi casa. No significa bien, pero, que le quiero hacer publicidad a nadie. No, pero tenés, creer, ni... tenés el espacio, creer pero, entre ríos, tenés el espacio... El peronista que quiere votar todo, ¿por qué tiene que cortar? No tenía la más chiquita de la de la escuela, lo tenía, tuve que traer la de la cocina. Lo importante con el corte es... Sí. Ahora lo único... Pará. Yo creo que te voy a decir una cosa. Con esto lo que vas a hacer en televisión, para vos va a ser un antes y un después. Bueno. De acuerdo a lo que vas a cortar y lo que no, vas a cortar. No, dije que era modo de ejemplo, no va a ser mi voto. Era lo único que tenía en casa. Gente, porque tenemos muy poquitos minutos. Perdón. Concreta la pregunta, Ana, y Luz la puede responder. Bueno, vos cortáis. Sigue con el cambio. Yo, por ejemplo, corto acá. Sí. Pero después agarro otra boleta. Sí. No está diciendo ahí que cuál vas a meter adentro. Ejemplo, a Benedetti lo cortó. Ajá, lo corté cortó a Benedetti. Entonces ahora agarro acá. No ¿Lo mete en la urna o en el tachito? No. Hay que meter la gente, primera. Porque de verdad que es importante lo que Ana está haciendo para mucha gente. Sí, para no confundir. Entonces ahora, por ejemplo, si ya tengo a este gobernador, ahí no lo tengo a este... No hay que poner dos veces el mismo gobernador. Claro. Eso es lo que... Porque en serio... No hay que, ni el mismo ni distinto. En la categoría, el voto de la categoría. Claro, hay que votar cinco categorías. Sí, sin repetir. ¿Para votar? Ajá. A ver, claro, ¿cómo viene? Vamos, Benedetti Clos. Ahí claro. Estaría quedando. O sea, a Rogel no lo va a votar. No lo va a votar. No, es no un ejemplo. A ver, Ana, sí. Perdón, ¿puede Luz contestar? Porque esto es como una mezcla de periodismo político y utilísima, ¿no? lo que está diciendo es, no hay que mezclar, compartir categorías. Claro. No hay que repetir la categoría. Pero a la vez tener en cuenta que son cinco pedacitos de boleta. Claro. Los que tienen que entrar, porque si no se vota en blanco en una categoría. Si no se vota el azul entero y listo. Cualquiera. Se puede, acá el compañero... Un solo gobernador, un solo intendente, una sola lista de concejales, un solo senador y una sola lista de diputados. Ahí está preguntando Ana. Necesitas cortar. Bueno, yo lo he hecho de poner este pedacito. Pero a ver, Rubén, lo que pasa es que no se ve. Dice, lo que acabas de romper es listas. Es el número... De boleta. El número de la lista. Es válido. Número de la lista. La categoría también es la boleta completa. Si querés votar una sola boleta. Poné la boleta completa. Termino, eso es boleta completa. Tiene que estar la categoría. Así. Lista 60 de qué. La prueba en las PASO de poner el número que vos quieras. Así y esto es válido. Válido. De esa manera estás votando la lista completa, votando el número. Claro. Eso si tenés un fiscal picante, porque la verdad que todo no lo ahí, ahí en la mesa lo tenés que defender ese voto. Bueno, uno ligero te dice, no votó. Dijeron Ana, que va a haber 27 boletas, por eso digo. Pero es así. ¿Es así? Entonces, 27. Hay que ir preparado. 7 del peronismo. 27. No, 17. Ah, 17. Porque casi 30 me parece mucho, ¿no? Depende del peronismo y una lista de concejales. 3 no nos olvidemos que... Te cambiemos y una lista de concejales. Pero el otro día nos dijo Analía que la incidencia del corte era menor en Entre Ríos, que prácticamente no cambia. Bueno, pero para la gente que... Con este sistema siempre una primera vez. Por algo no votaron la reforma electoral. Bueno, claro, siempre puede haber una primera vez. Pero me parece bien lo que dice Ana, recordarle a la gente. Gente, para que, porque tenemos poquitos segundos. Me parece hacer hincapié en lo que dice Ana y recordar que se puede cortar boletas todo lo que uno quiera, siempre y cuando no repita cuerpo. Puede no poner uno de los segmentos, una de las cinco partes, pero lo que no tiene que hacer para anular el voto es repetir dos candidatos para el mismo cargo. Buenísimo. Gente, ya estamos a nada de la veda electoral. Sí. Mañana a las 8 arranca la veda. Sí, mañana a las 8 de la mañana, a horas nada más. Hasta 3 horas después del cierre de los comicios tampoco se puede, ningún tipo de espectáculo público. Claro. Ustedes recuerden siempre, en el 11 van a poder seguir de cerca todo lo que tiene que ver con
con esta contienda, por supuesto, el domingo mismo con más razón, así que estén ahí prendidos a la tele y al 11.com. Sí. Recordar, por ahí mucha gente está confundida también, a nivel gobernador, en los principales frentes no hay interna, solo el socialismo tiene dos candidatos a gobernador que dirimen quién va a ser en el caso que superen las PASO. En el resto, Cambiemos y Frente Creer y la izquierda, no hay competencia, hay una sola lista. Por no definimos, para gobernador. No, ahora en las PASO. Definimos poco respecto de los electores, definimos poco respecto de la situación provincial. A nivel local sí se da la disputa y a nivel provincial tal vez estemos como lanzando una encuesta más o menos. Claro, ayer. Exactamente. Bueno, ese es otro tema que va a venir después del domingo, las encuestas. Ya lo vamos a estar tratando también. Gracias a todos por estar ahí, a Mai Sandy Hombres en Urquiza 1062 por el look de todos los días, como siempre, a M Peluquerías en Misiones 15 y a todos ustedes por el aguante de cada martes, miércoles y jueves del ventilador. ¿Cómo se dice? Voten. ¿Cómo se dice cuando vas a votar el domingo? Voten bien. Voten bien. Voten bien. Es medio... Voten con onda. Voten con onda. Voten con onda. Vayan a votar, vayan a votar. Yo sí digo, voten bien. Es obligatorio. Voten bien, ¿no? Voten con onda. Voten bien. Voten bien. Voten bien. Voten con respeto a su voto. Ahí está. Mirá lo que dice Javi. Con respeto a uno mismo. Está bien. Que voten en libertad y vayan a votar. Que crean en su voto, entonces. Está bien. Almaraya dijo que va a votar. Gracias a todos. Nos vemos el martes de la semana que viene.